poco cómo es las potencias de los números. Los números tienen potencia cuando yo multiplico el número por sí mismo. Por ejemplo, 2 elevado a 3 significa que multiplico 2 por 2 por 2. Y esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. Muy bien. Al número de abajo se le llama base, porque está debajo. Es la base sobre la que se sube el exponente, porque se expone. Está ahí fuera, ¿eh? Soy el exponente, estoy arriba. Y la base le dice, y yo, cállate ya, que eres muy pesado. Entonces, yo podría poner, por ejemplo, también 3 al cuadrado. Un fallo muy común al principio es pensar que esto es 3 por 2, 6. Pero pronto descubriréis que ya se os ha metido en la cabeza que es 3 dos veces, 3 por 3, 9. Multiplicado dos veces, claro. Ejercicios típicos que os pueden poner. Pues os pueden poner, por ejemplo, una tablita donde os digan, de este número, di cuál es la base. La base, obviamente, es 2. Di cuál es el exponente, que es, obviamente, 4. Y desarróllalo. ¿Qué significa desarrollar? Desarrollar significa escribirlo. Es decir, 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Y ya que estamos, podemos calcular cuánto vale. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Tres al cubo, la base sería 3. Y el exponente también sería 3. Desarrollarlo sería escribir 3 por 3 por 3, que es 3 por 3, 9, por 3, 27. 4 al cuadrado, 4 al cuadrado. Aquí la base siempre es el número que hay debajo, 4. Y el exponente es 2. Así que esto sería 4 por 4, que es 16. Y os pueden poner también, por ejemplo, 5 elevado a 2. La base es 5, el exponente es 2. Desarrollándolo, escribiríamos 5 por 5 y sabemos que 5 por 5 es 25. ¿Vale? Bueno, os pueden poner una tablita como esa. Os pueden poner problemillas. Por ejemplo, tengo una caja para guardar mis piedras que encuentro cuando voy a andar por ahí, encuentro piedras y miro de qué tipo son y los organizo en cajas. Y la caja tiene cuatro filas de piedras y cuatro columnas. ¿Cuántas piedras me caben en total? Pues muy fácil, solo tendría que hacer 4 por 4, que es 4 elevado a 2. También se dice que esto es 4 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Porque a algún loco se le ha ocurrido? No. Porque si yo hago un cuadrado que mide 4 y 4, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 espacios para meter piedras. Entonces, esto que se le llame cuadrado tiene muchísimo sentido. ¿No creéis? 4 al cuadrado, 16. También os pueden poner un problema como este.
un bloque de 5 pisos tiene 5 casas en cada piso. Y cada piso tiene 5 puertas. ¿Cuántas puertas hay en total? Pues fijaros que tengo que hacer 5 puertas en cada casa. Si hay 5 casas que es en cada piso hay 5 por 5, 25 puertas por piso. Que también sería, como ya sabéis, 5 al cuadrado. Ahora bien, hay 5 pisos, ¿vale? Si cada piso tiene 25 puertas, en total tendrán 5 por 25, que es lo mismo que 5 elevado a 3. 5 pisos por 5 casas en cada piso por 5 puertas en cada casa. Esto sería 125 puertas en total. Y a esto se le llama elevar al cubo. ¿Por qué? Porque la figura del cubo que vamos a dibujar aquí, por si no sabéis, es tan fácil como hacer un cuadradito. Luego haces un cuadrado que empieza en el centro del otro y unes los vértices. Esto es mágico. 2, 3 y 4. Un cubo tiene tres dimensiones. Yo tendría 5 pisos. 1, 2, 3, 4 y 5. En cada piso tendría 5 divisiones. Por ejemplo, 3 casas aquí y 2 aquí. Y en cada casa tendría 5 puertas. ¿Cómo se leen las potencias? Vamos a ver cómo se leen. Vamos a aprender a leer. Ya sabemos cómo se lee. Cuando tiene un 2 arriba se dice 2, por ejemplo, al cuadrado. Cuando tiene un 3 arriba sería 3 al cubo. Y cuando no tiene un 2 o un 3, por ejemplo, 5 elevado a 4, se lee 5 elevado a 4 o 5 a la cuarta, ¿vale? Se usan los ordinales, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena. Por ejemplo, 7 elevado a 8 sería 7 a la octava, que es una forma de decir 7 elevado a la octava potencia, pero nos ahorramos un poquito. Tres elevado a 9, pues sería 3 a la novena. Bueno, ya hemos explicado un poco lo que son las potencias, cómo se calculan, los cuadrados, los cubos, y en el próximo vídeo vamos a seguir haciendo algunos ejercicios más.